Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la clase de vida saludable. El día de hoy vamos a hablar de los alimentos en esta semana que ha pasado, ¿verdad? Hemos estado hablando de los alimentos y sobre todo de su valor nutrimental. La vez anterior en Vida Saludable y en Aprende en Casa salieron los videos que hablaban sobre la higiene, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La diferencia entre la higiene y cómo esta higiene nos puede ir llevando a la salud, ¿verdad? Decimos que la higiene es una condición de hábitos que nos va permitiendo acercarnos a un estado de bienestar. Porque ya decíamos en el capítulo 1, ¿verdad?, de Vida Saludable, que la OMS entiende la salud como un bienestar físico, emocional, social, ¿verdad?, biopsicosocial, en el que el sujeto no quiere decir que no va a tener heridas o no va a tener agentes patógenos, sino que va a lograr vivir de cierta calidad de vida con ciertas condiciones, ¿no? Y a eso le vamos a llamar salud. Entonces la higiene, pues es estos hábitos, ¿no?, de limpieza que nos van a permitir mantener ese bienestar, prolongar ese bienestar y por lo tanto presumir que estamos en salud, ¿verdad? Según la definición de la OMS. Ok, pues ahora vamos a hablar de la alimentación. La alimentación, ¿se acuerdan que nosotros decíamos la alimentación ahora está de moda esto de los nuevos etiquetados, ¿verdad? Los nuevos etiquetados que te marcan con unos recuadros negros, como estamos viendo aquí en la pantalla. Cuando un alimento está cargado de sodio, ¿no?, o cargado de azúcares, generalmente, hay que decir una cosa. En el sentido popular, en el sentido de la mayoría de las personas, mucha gente todavía no entiende lo que es el sodio y mucha gente todavía no entiende lo que es, por ejemplo, los carbohidratos o los lípidos, ¿verdad? Entonces, si la etiqueta se manifiesta como alta en sodio, pues sabemos que es malo, pero la gente no lo relaciona a algún elemento en específico. Y en este caso está haciendo referencia a las sales, ¿verdad? Cuando está alto en sodio quiere decir que está alto en sal. Y en sal que puede generar el consumo excesivo de sal, hipertensión, ¿no? La hipertensión nos puede llevar a paros cardíacos, a paros cerebrales, ¿no?, a derrames cerebrales, a una serie de patologías, ¿verdad? Que la patología viene de la palabra patos, que significa enfermedad. Y entonces vamos a encontrar que los alimentos que están altos en sodio nos van a generar a la larga este tipo de padecimientos. Por otro lado, los carbohidratos están haciendo referencia a las azúcares, ¿verdad? En este caso es muy importante comprender que los carbohidratos en el cuerpo sufren un proceso que se conoce como glucólisis, ¿verdad? La glucólisis significa que todos los carbohidratos compuestos o complejos van a ser sintetizados a un complejo elemental que se conoce como glucosa. Ajá. Por eso es que una cerveza, por ejemplo, te puede elevar la glucosa, porque no estás comiendo azúcar, ¿verdad? En términos reales no estás comiendo azúcar, porque la mayoría de las personas dice, bueno, pero ¿por qué soy prediabético o diabético si no como azúcar, no tomo refresco, no como pan, no le pongo azúcar al café? Sí, pero a lo mejor estás tomando otros carbohidratos que al final del día se van a convertir tarde o temprano en glucosa. Por eso es muy importante comprender cuál es la presencia de los carbohidratos en los alimentos y sobre todo comprender que el hecho de que no sepa dulce no significa que no se va a convertir en azúcar, como es el caso de la cerveza. Otro caso de carbohidratos va a ser la fructosa, ¿no? La fructosa que está en las frutas, por eso se llama fructosa, y que es un carbohidrato que ingerimos, no en forma de azúcar directamente, pero sí en forma de mangos, de naranjas, ¿no? De estos frutos que están cargados en carbohidratos. Vamos a encontrar otros frutos que no tienen tanto, como es la toronja, la fresa, ¿no?, que son
pues frutas que son bajas en carbohidratos y que incluso en el sabor lo podemos ver. ¿Qué es más dulce? Piénsenlo así. ¿Es más dulce un mango o es más dulce una toronja? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos la respuesta. Pero en el caso, por ejemplo, de los carbohidratos que no podemos identificar con el paladar, por ejemplo, la cerveza o el vino, ¿no? Que el vino tampoco sabe dulce, pero sin embargo se convierte en este proceso de glucólisis en glucosa. Por eso está ese dicho de que la panza chelera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tarde o temprano la cerveza se va a convertir en glucosa. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que la gente, yo veo en las redes sociales, que la gente se está quejando de que todo nos hace daño, ¿verdad? Y que todo están etiquetando, todo, bueno, hasta las alegrías, hasta el amaranto en el Walmart ya tiene una etiqueta de exceso de azúcar, o los dulces mexicanos, ¿no? Las canastas de dulce mexicano. No es que ahora todo nos haga daño, es que siempre ha estado cargado de carbohidratos, de sodio o de grasas. En este caso los lípidos hacen referencia a las grasas, ¿verdad? Entonces, el problema es que antes no nos lo decían, ahora legalmente nos lo tienen que decir. Pero el problema ahora ya no es que te lo digan o no te lo digan. El problema es que ahora estamos tomando las decisiones nosotros, ¿no? Ya sabiendo que tiene sodio, que tiene carbohidratos, que tiene lípidos. Y entonces estamos en una etapa en la que ya decidimos nosotros. Yo ya no voy a poder demandar a la Coca-Cola o ya no voy a poder demandar a Kentucky Fried Chicken porque me está generando obesidad o me está generando cáncer o me está generando diabetes o me está generando hipertensión. Porque con esta ley lo que está pasando es que ellos están obligados a decirme y entonces yo tengo la capacidad de decidir si lo tomo o no lo tomo. Y en cuanto yo lo decido, como ellos ya me dijeron, entonces yo ya no puedo ejercer ningún proceso legal en contra de ellos, como pasaba en Estados Unidos o en Inglaterra, que los demandaban y les sacaban millones de dólares o de libras esterlinas. Ya eso ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque la empresa ya te está diciendo. No querían decirlo porque se supone que eso va a evitar que la gente lo consuma. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la gente sigue comiendo lo mismo. Yo he visto en la calle niños con su botella de Coca-Cola y trae las etiquetas negras de que es alto en dulces, alto en azúcares, alto en sodio, ¿no? Ahora también está faltando una etiqueta que yo hasta el momento no he visto, que es alta en químicos, ¿verdad? No nos están todavía revelando que hay químicos en los alimentos que nos están generando otros padecimientos, como es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una sustancia que está presente en muchos de los cereales instantáneos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, estos de Quaker Instant, ¿no? La avena que tú, si alguien ha cocido avena en su casa, sabe que la avena no se cuece en 3 minutos, ¿verdad? Y menos con un vaso de agua caliente. ¿Por qué es que se logra este efecto de hidratación tan rápida cuando le echas el agua caliente a la avena? Pues porque ya tiene un proceso de ablandamiento con químicos, ya ha sido tratada con químicos, ya no es una avena natural. Por eso es que en 5 minutos tienes tu cereal de avena, suavecita. O las manzanas que se rehidratan del Quaker Instant, ¿no? O los chícharos y los camarones que se rehidratan en la sopa Maruchan cuando le echas el agua hirviendo. Todos esos alimentos contienen esta sustancia que se conoce como glutamato monosódico y el glutamato monosódico lo que va a generar son úlceras gástricas y a la larga pueden desarrollar cáncer, cáncer de estómago, cáncer de colon, ¿no? Por eso es muy importante hacernos responsables de lo que comemos, ¿verdad? Por eso es una decisión ética en este sentido de, ya ven que yo mezclo las dos materias, ¿verdad? En el caso de la vida saludable requiere mucho de la ética. ¿Por qué? Porque vas a estar tomando decisiones ahora en cuanto a los alimentos. Ajá. Me como unos chetos o me como una ensalada, ¿no? O voy a la tienda y compro un yogur o prefiero tal vez consumir otro tipo de producto que no esté tan alto en azúcares, ¿no? Porque incluso nos hemos sorprendido ahora con el nuevo etiquetado que productos que parecían sanos o saludables, más bien, resulta que no lo son, ¿no? Otro de los mitos son los alimentos light, que es este tipo de alimentos que supuestamente son bajos en calorías y son ligeros, por eso es light, ¿verdad? Pero sin embargo están cargados de químicos. Entonces ahí tendríamos que tener otro etiquetado y ese etiquetado yo creo que todavía es más grave que este, que es
¿Cuántos químicos tiene y de esos químicos qué me puede generar? Como en el cigarro. En el cigarro te dice todos los padecimientos que te puede generar un cigarro. Ya sabemos que la gente al final del día, pues fuma y le vale queso que venga una rata muerta en la caja, en la cajetilla. Ya sabemos que la gente está tomando refrescos aunque tengan las etiquetas negras. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que la depresión se manifiesta de diferentes formas? Una de las formas en las que yo me puedo suicidar lentamente por un proceso depresivo es este. Yo sé que tengo la glucosa alta y sin embargo no me cuido. ¿Por qué? Porque en el fondo me quiero morir, pero no me atrevo a suicidarme. Entonces lo que hago es empezar a consumir alimentos que me pongan mal para después decir que soy una víctima de la diabetes o una víctima de la hipertensión, ¿verdad? En lugar de hacerme responsable y decir, ¿sabes qué? La vida es hermosa, tiene altos, tiene bajos, como sea, pero me voy a cuidar. Ajá. Este dicho de que de algo nos vamos a morir, pues sí, de algo nos vamos a morir, pero hay que cuidarnos porque hay gente que se muere dormida en su casa, eso también es cierto. Hay gente que llega a los 80 años, se duerme y al día siguiente ya no amanece. No estuvo hospitalizada, no sufrió un proceso degenerativo de enfermedad. ¿Por qué? Porque su alimentación, su vida, el ejercicio, el estrés, todo fue regulado de tal forma que ese cuerpo logró llegar a esa etapa de la vida y morir en el sueño, ¿verdad? Y bueno, entonces, ustedes que están jóvenes, que están chavos, chavas, pues hay que cuidar esa parte, ¿no? O sea, ahorita tú tienes todo a tu favor, la juventud, el cuerpo, el tiempo, la salud, pero eso te va a durar unos años. Después de eso vas a padecer lo que estás consumiendo ahora. Estás comiendo demasiada salsa Valentina, demasiados picantes, vas a desarrollar colitis, gastritis, úlceras, reflujo, ¿verdad? Y entonces es muy importante moderar, moderar. Ni tan picante ni insípido si quieres, pero bueno, mediar. Ni tanta azúcar, ni tan dulce, ni tan desabrido. Balancear, balancear. El caso es ir balanceando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diabetes, la prediabetes actualmente se considera de 101 a 126 en la medición de glucosa en ayunas, ¿verdad? Eso quiere decir que te sacan sangre con un ayuno de 8 horas anteriores, es decir, sin alimentos. Y si el cuerpo tiene de 101 a 126 puntos de glucosa, significa que el cuerpo no está degradando adecuadamente los azúcares. Y por lo tanto, puedes desarrollar diabetes tipo 2. Ajá. Entonces es muy importante que una vez que te hagas una medición y salgas entre 101 y 126, empieces a modificar tus hábitos. Obviamente que ustedes a esta edad, ¿verdad? Pues salen súper bien porque pues están jóvenes. Pero sin embargo, hay que recordar que hay niños que ya están desarrollando diabetes infantil. Porque también es cierto que a muchos de ellos se les pone, lo decíamos la vez pasada, Coca-Cola en el biberón. Ajá. Un niño no necesita Coca-Cola para nada. O sea, lo que necesita es leche materna o lo que necesita son otros alimentos, otros nutrientes y no Coca-Cola. O no café, ¿no? Porque el café también es una sustancia demasiado ácida que después genera reflujo. Incluso darle probaditas a los niños, esto es para los que tienen hijos, ¿verdad? O hermanitos. Si tú le das probaditas de comida al niño cuando está muy pequeño, su estómago todavía no está preparado para digerir los alimentos. Entonces lo que estás haciendo es generarle a la larga un problema de reflujo. Ese niño cuando esté grande va a tener reflujo gracias a las probaditas de comida que tú le dabas. O sea, el niño no quiere probar el mole. En su vida él ha visto el mole. En su vida ha visto el suadero. En su vida ha visto las paletas Tutsi. Tú eres quien se las pone. Ajá. Entonces ahí, incluso ya a nivel legal, darle alimentos a un niño que no son sanos se considera maltrato infantil, ¿verdad? Porque además los azúcares nos generan otro tipo de problemas, además de la diabetes nos generan caries, ¿no? Nos generan, incluso nos pueden generar insomnio, ¿no? O hiperactividad en el caso de los niños que son hiperactivos. Si tú le das chocolate a un niño que tiene ciertas sustancias o que es demasiado azúcar, no se va a dormir temprano, va a afectar en su cuerpo.
Entonces, por ahí hay un meme en las redes que dice que las peores drogas para el ser humano son la sal y el azúcar, porque generan muchísimo daño en el cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer es bajarle a la sal, bajarle al azúcar, bajarle a la grasa, ¿no? Y hacer ejercicio, ¿no? Comer balanceado. Entonces, bueno, este es el motivo por el que se están etiquetando los productos y es el tema del que quería hablar el día de hoy, porque es el tema de Aprende en Casa. ¿Por qué se están reetiquetando los productos? ¿Por qué es una condición de salud? ¿Por qué es importante que que si ya nos lo están diciendo, lo tomemos en cuenta, no nada más lo tomemos a meme o a chiste? Porque no es chistoso irte a formar al hospital, no es chistoso estar internado, no es chistoso cuando amputan a una persona por diabetes o cuando pierde la vista o cuando le da el infarto. Ahí deja de ser un meme, ahí deja de ser chistoso y se convierte en algo real y doloroso. Entonces yo los invito y las invito a que nos hagamos responsables, ¿verdad? Ahora, si yo tengo un familiar que tiene alguno de estos padecimientos, hay que ser muy empático y ser empático y equitativo. Y eso significa que no vas a estarle ofreciendo pastel al diabético. No importa que se le antoje. O sea, al final la condición de salud es más importante, ¿sí? Si tú como familia eres cómplice y lo estás, hay otro panecito, ándale, no te pasa nada, ándale, échale tantita salecita para que agarre sabor, total, no pasa nada. En lugar de estarle haciendo bien, lo que estás haciendo es generarle una posible complicación. Entonces también se trata de empatía, se trata de entender, de responsabilidad. Son muchos temas, ¿verdad? Y trabajar la salud mental. Dejar de estarnos boicoteando y haciendo daño de manera irracional y de manera indirecta con estas pequeñas formas de autolesión, ¿verdad? Nos autoagredimos con los alimentos. Ahora es muy importante, y eso lo vamos a ver en el siguiente video, la diferencia entre alimentación y comer. No es lo mismo. Pero bueno, nos vemos en la clase que viene. Cuídense bien. Les mando un abrazo.